es eso que suena? ¿Agua? Sí. Viene justo de ahí. Centrina. Imposible bajar los mamparos durante un corte de energía. Se puede restablecer la energía desde la sala de máquinas. Será mejor que encontremos la sala de máquinas. El agua está subiendo. Vamos, no hay tiempo que perder. A este le gusta nadar. Yo me quedaría fuera del agua. Bien, aquí es donde se reinicia el suministro eléctrico, pero no funciona.
Voy a ver si descubro cómo va, ¿vale? Pero necesito que pruebes a utilizar ese panel de control. Sin problemas, ya voy. No pasa nada, lo logré. Aquí no hay llaves. Supongo que habrá que arrancar las dos a la vez. Entonces necesitamos esa llave. Thank you.
Nada funciona. Estoy listo para reiniciar este nene. En posición. Eso. Como nuevo. Pero qué. Esto no para. De acuerdo, entiendo la situación. El dispositivo de seguridad que habéis encontrado es del avión de carga que se estrelló. Jefe, ¿ya sabe algo de Jill y de Parker? No, aún no. Su investigación los ha llevado al mar. Pero hemos perdido el rastro del barco. No me gusta cómo suena eso.
Espero que estén bien. Sí, yo. Llevo mucho tiempo sin hablar con ellos y estoy empezando a preocuparme. Buscad un terminal en el lugar del impacto. A ver si podéis averiguar los planes de Beltro. El lugar del impacto está por ahí. Vamos. Estaría bien que encontráramos la clave que pusiera fin a esta misión. Demasiada luz para ser de noche. Supongo que por eso lo llaman sol de medianoche. ¡Bows! Sabía que ocurriría algo así. No, que son lobos y sus cabezas no se abren. Aquí. Malditos informáticos. Venga, Grinder. ¿Qué haces? Oye, cálmate. ¿Qué pasa contigo? Algo. No sé. Creo que algo me ha golpeado. ¿Qué? Mira, me han golpeado. Habrá sido el hombre invisible o algo. Estoy seguro. ¿En serio? ¡Es un Hunter! ¡Ha desaparecido! Ya entiendo lo de los vídeos de seguridad. Ese era el fantasma. Es un nuevo tipo de Hunter. Gracias por la explicación. ¿He dicho ya que esto apesta? ¡Uno disparo si no puedo verlo! ¡Uno menos! ¿Y ya solo nos quedan? No lo sé porque no puedo verlo. Oh, esto apesta. ¡Y otro que cae! Quinn, ¿cuántos quedan? Ya te lo he dicho, no lo sé porque no puedo verlo. Esto apesta. Creo que ya no quedan más. Bueno, vamos al terminal de la luna antes de que aparezcan más monstruos.
Bien. Todo parece estar en orden. Oye, Quint. Haz tu trabajo. ¿Y el registro de comunicaciones? Voy a tener que probar otra cosa. Tú tranquilo. Se te dan bien los trastos. Las mujeres, sin embargo... ¡Grindr! ¿Qué ocurre? Tenemos que llamar a la base ahora mismo. Aquí base. Al habla O'Brien. ¿Qué...? ¡Aquí, Jackass! Tengo las coordenadas del barco. Se las estoy enviando. Buen trabajo. Es música para mis oídos. Buen truco. Lograr así las coordenadas. Bueno, podría haber calculado la duración de la última ruta conocida, pero se habría alargado la cosa. Por eso mismo he dicho, buen truco. Ya veo que no lo entiendes. Yo no he calculado nada. No somos los únicos que buscan ese barco. Espera. ¿De qué estás hablando? ¿Quieres decir que Beltro ha salido de su escondite y que ahora están buscando su barco? Eso quiero decir. Pero no sé si la información que he obtenido es correcta o no lo es. Genial. De modo que no sabemos a qué nos enfrentamos. ¡Exacto! Y nos vendría muy bien tener esa pieza del puzzle. Al habla Chris. Coordenadas recibidas. No está tan lejos. Podemos llegar en poco tiempo. O'Brien, vamos para allá.